Bienvenidos al episodio número 4 de Amancio Martínez en Marbella Vice. Hoy he decidido ser un hombre maduro, un hombre serio, un buen policía, porque si no, no me van a ascender nunca. Hola, buenos días a todos, buenos días. Que tengan un bonito día. Igualmente, púchame, brócoli. Vos, pibe, apuesta al ojete en mi auto y explícame qué está pasando. Pero que ¿cómo? ¿Qué? Yo, pero si me acabo de despertar. Ah, yo estoy igual que vos. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa te echo la culpa, ¿está bien? Se tiene que poner el outfit de los geos y poner coger un interceptor. ¿Me tengo que poner qué cosa? Esto es el outfit de los geos. Corre, corre, que nos vamos vení, ya, corre. Pásamelo, vení. Bájate, cadete, que no lo pasa Jadid. ¿Pero qué está pasando? Si me acabo de despertar, tío. ¿Qué tengo que hacer? Ay, qué ansiedad, ¿no? No sé, yo tampoco, madre santa, el amor hermoso, madre mía. ¿Tienen el outfit de los geos o no? Hostia, no lo tengo, por eso te traje. Que me la ¡falto yo! Buen servicio, Antonio. ¡Deja de robar coches, ¡mamut! Inútil, que te estoy esperando! ¡Vamos, vamos, vamos, mamut! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué está pasando, mamut? No entiendo nada. Por lo visto, están robando un montón de coches y tenemos que ir a, pues, a ser el gilipollas, como siempre. Sobre todo el que va a vale, joder, que ansiedad. Yo me acabo de despertar, no entiendo nada aquí. Llevo una hora esperándote cuando supuestamente venías a ese media. Bueno, sí, te he dicho media hora, pero era horario, claro. ¿Cómo te trata la vida, Mancio? Pues bien, hoy he decidido que quiero dejar de ser cadete, mamut. Así que tenemos que ser serios, ¿vale? Pues entonces, ¿para qué me dices de quedar hoy? Tenemos por aquí, ¿vale? Para porque que tú quiero que me ayudes. Con oye, cuidado que están pasando coches a toda hostia. ¿Por qué no los avanzas y los animo, vale, un rato? Venga, cántales. Sigo escuchando sonoras, por favor. No, que no se echan. Que no, que no. Se adelante, va a estar bien, con el megáfono cantando. Sí, sí, sí. Joder, qué mal conduce el de delante. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde va el de delante? Vale, apaga todo el mundo el motor, de acuerdo, para no gastar gasolina de manera innecesaria. ¡Hola! Joder, no sé quién es el jefe de los geo, pero fuma porros. No lo pienso apagar. Vale, me copiáis todos, ¿verdad? ¡Copiado! Vamos a empezar a hacer un perímetro en el parking, ¿vale? Si os fijáis en el GPS del vehículo, hoy del vehículo sí, tenemos a una unidad con referencia blanca en el lugar de la zona, ¿vale? Tenemos que hacer perímetro en esa zona, perímetro, no entrar, ¿vale? Perímetro es desde la calle de arriba o de una distancia considerable, ¿ok? Nos van a ver, nos tienen que ver, pero perímetro, no vamos a entrar, ¿vale? Y quiero que hagáis el jefe de los geos fuma porros, ¿de acuerdo? Perímetro completo. Madre ¿cómo mía? Se nota la hegemonía de KPI aquí. Mandando uno, el otro que manda también. Menos mal que voy contigo. Aire encima del parking, ya. Aire encima del parking, ya. Que nos dé información desde arriba, lo más alto posible. Madre mía, yo de verdad, mamú, me despierto y me encuentro esto, tío. Pues, a ver, también te digo, es mejor la hora de los enanos. Una pregunta, mamut. ¿Entonces qué está pasando? Que va a haber una carrera ilegal de la hostia, ¿no? No, por lo visto están robando muchos vehículos. Imagino que lo vas notando en los FPS. ¡Hostias, hostias! Recordad, sin entrar, perímetro, ¿de acuerdo? Vamos a rodear la zona. Están robando, por lo visto, muchos vehículos aquí. O sea, los están trayendo todos aquí. ¿Veis el GPS del coche, verdad, del patrulla? Pues ahí quiero un círculo, un círculo. Vamos a entrar, sin entrar. ¿Y qué hacemos? Chicos, no queréis en fila, haced un círculo, por favor, rodead. Quiero ver todo de blanco alrededor de la zona. ¡Dios, la que hay liada ahí! Debajo del Pierce hay un túnel. Por favor, quiero mínimo 3 o 4 patrullas ahí. Debajo del Pierce, en el túnel. Debajo del Pierce. Venga, vamos nosotros. ¡Vamos, equipo! ¡Que juntos! ¡Vamos a atraparlos a todos! Amancio, te oigo desde Paleto. Me cago en tu puta madre. Perdón, señor. Buena tarde, ¿cómo tal? ¡Cállate, hijo puta! ¡Tira para allá, imbécil! ¡Baja, baja y dímelo a la cara! ¡Baja y dímelo a la cara! ¡Vamos, valiente! ¡Baja y ven aquí y me lo dices a la cara! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¡Ah, qué quieres que te veo un arma, veo un arma. Un AK, un chino. ¡Toma, que te lo doy! Pero en el centro del todo hay un chino con un AK-47. ¡Disparando, está disparando! ¡Aguantar, aguantar, 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 aguantar! Hay uno muerto, ¿eh? Un herido. Copiado, copiado. Está liando parda ya, cuidado, ¿eh? Se empiezan a mover todos los coches. Cuidado, que os viene no para vosotros. ¡No puedo montarme! ¡Hostia! ¿Qué está pasando? Vale. Aguantar. ¿Pero qué está esperando?
¿Qué aguanto? ¿Un pedo? No entiendo. ¡Aguántame esta, pelotudo! Entramos ya. ¡Vamos a ir a por este! ¡Para, hijo de puta! ¡Vamos a ir a por el techo amarillo! ¡Dios, qué es esto! ¡Dios! ¡Que estamos dando! ¡Mamón, no me jodas! ¡Grita, aparte, inútil! ¡Informa, hay coches con metralletas! ¡Hay coches con metralletas! ¿Qué narices es eso? Vamos a ir a por este. ¡Caballero! ¡Le advertimos que está siendo perseguido! ¿Qué narices? ¡Qué grupo de inútiles! ¡Sí, son detenidos! ¡Que tengo que llevar detenidos! ¡A por el amarillo! ¡What! ¡Hostia puta! ¡Dios! ¡Qué narices, mamut! ¡Tenemos, lo tenemos nosotros! No quiero que lo abatáis ni nada, ¿de acuerdo? Hay que pisarle la cabeza. ¡Caballero! ¡Le advertimos que está siendo perseguido por el mejor dúo de esta ciudad! ¡Ríndase! ¡Ríndase antes de que sea tarde, caballero! Pasamos 10-20 para alguno de los que están en uni. ¡Cállate, hijo puta! Está intentando empotrarnos el retrasado de detrás. Aire y a todas las unidades. Necesito que encontréis. Hay que pillar a este hijo de puta. Un carro de golf, vale, un carrito de golf. 10-4, ¿qué hacemos con los esposados? Yo tengo esposados aquí en la zona. Este parece malo conduciendo, lo atrapamos. Sí, sí, conduce fatal este, mira. No. ¡Eres más malo conduciendo que mi abuelo! Deja ir. Hay que meterle presión. 10-4. Vale, grítale. ¿Pero qué hace? Ha sido el bordillo, perdón. Vamos a encontrar el carrito de golf, por favor, aire. ¡Ven aquí, hijo de la gran puta! ¡Caballero, ríndase antes de que sea tarde! Uy, 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 sabe TikTok este, ¿eh? ¿Ha visto TikTok? Sí, 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 este va a saltar. Uy, mamón, no se le escapa, ¿eh? A ver, ¿por dónde va a saltar el gilipollas este? ¡No! ¡Hemos caído mejor! ¡No te escapas, hijo puta! ¿Dónde te has escapado? ¿En qué momento? Este está viviendo otra realidad, este fuma drogas. ¡Te lo hace facilito, mamut! También te digo, si este ha conseguido robar un coche, puede robarlo cualquiera. ¡Caballero, ríndase antes de que sea demasiado tarde! Uy, 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 TikTok se viene otra vez. Mamut, estás conduciendo de 10, estoy orgulloso. Gracias, he mejorado mucho y eso que ya era buenísimo. ¡Buenos días, caballero! Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Y nosotros aquí de risas. Mira, José, porque te invito a unas carreras, te hace falta. Lo está aguantando muy bien, Mamut, tú sigue así. Gracias. Mamut, voy a intimidarlo. Vale. Bueno, pues no lo veo muy nervioso, la verdad. ¡Caballero! ¡Me estoy haciendo caca, por favor! Se la sabe, ¿eh? Bien, bien, me ha aguantado. ¡Hostia, no, a la derecha! ¿Está? ¡A la derecha, en el parking, animal! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo! ¡Ha ido a la autopista! ¡Ha ido a la autopista! ¡Lo veo! ¿En serio? ¿Lo has visto? No. Ah. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me he desconcentrado un momento. ¿Qué te ha dado, Mamut? No sé, me he desconcentrado un momento. Mamut, tengo una idea. Quizás ha subido en el garaje, ¿eh? ¿Aquí? No, en el otro, en la derecha. En el blanco, en el blanco. Hay que buscar un carrito de golf. ¡Nicole! ¡Vengame a buscar, Amancio! ¿Qué dices? ¡Vengame a buscar, golf. Estoy tirada! En el premium no sé qué. Estoy con Mamut. Si quieres, podemos hacer trimonio. Vale. Bueno, ya me entiendes. Un trío. Estoy en el badulaque central. Oye, Mamut, ¿conoces a Nicole? Sí, la que grita mucho. La que dice… ¡Hola! Lo malo es que no vamos a caber todos. Hostia, es verdad. ¡Pero qué hace! ¡Hola! Era para salvarle, que estaba pegando. Lo siento. Está usted bien, lo sentimos. Ah. ¡Hostia, Nicole! ¡Au, me ha hecho daño! ¿Pero qué te has hecho?
Teníamos que salvarle. ¿Qué me he hecho de qué? No sé, está diferente. Pero, Mamut, ¿puedes dejar de darle a todo el mundo? Me coges en brazos. No. Nicole, ¿estás intentando ligar con mi amigo Mans? ¿Cómo entro al coche si no? Pues vas andando. A ver, espera, que te cojo. I swear, this thing must... Ay, bueno, ¿qué tal vuestro día? Pues bueno, mejor que el de ayer. Tenéis que contarme algo que yo no me he enterado. ¿El qué? Pues que tú no has parado de hablarme de Nicole y ahora estás aquí con Nicole. ¿Pero cómo? Si... en brasitos. ¿Esto qué es? ¿Pero cómo? ¿Que si te ha hablado de Nicole una vez solo, tío? Ah, perdón. Pues no, somos amigos. ¿A que sí, Nicole? Sí. Nicole, ¿estás intentando ligar conmigo algo más, tío? No. ¿Más te vale? Tengo un espejo delante, no lo hagas. Bueno, pues que empiece un nuevo día. Un día más. Corre, 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 que quieren hacer un informe. Hostia, qué bueno. Pero no se abre esto. Pero, cuando quieras, ¿eh? Ahora, ahora. Marbella Media está. Yo quiero ver el directo ese. Pues tienes que darle a tu tablet. A ver. ¡Es verdad, qué guapo! ¿Quieres ir a verlo en directo y le molestamos? ¿Sí? Pero Marco. ¿Te puede? Lo siento, audiencia. Me equivoqué de intro. Vamos con la nueva. Marbella Media presenta... ¿Qué es esto? Escucha a alguien ronca. Yo no sé si se puede entrar, ¿eh? Nos colamos, da igual. Y rompimos. ¡Somos la policía! Vuelve a trabajar después de años al mismo... ¿Qué ha pasado? Y a pesar de que este caso fue bastante público, al día de hoy sabemos y tenemos conocimiento de que estas cosas siguen sucediendo. ¿Te quitas ahora mismo? ¡Te juro por Dios que te destrozo! ¡Povedilla, saca a esta mujer del estudio! ¡Ya! En otras noticias, damas y caballeros, revisaremos rápidamente la escaleta para mencionarles que adicional a eso, el día de ayer tuvimos una pequeña entrevista con David Gordon, el comisario de la policía, el cual... creemos que no dio las declaraciones pertinentes en Voces de Marbella. Le recordamos que Voces de Marbella está en vivo a las 11 de la noche. Yo soy el Tino Lara y recuerden, juntos podemos, Marbella. Lo has hecho muy bien. ¡Corte! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien, una mierda! ¡A mi oficina ya, todos! ¡La policía, qué está haciendo acá! No lo sé, no lo sé. ¡Joder! Lo siento, señor. Por culo, policía. ¡Señorita! Jefe, ¿por qué no podía salir yo a decir lo que me pasó ayer con Heredia? ¡Contigo también voy a hablar! ¡Hostia, chaval! ¡No veas! ¡Suerte que no ha aparecido! Quería saludar a la gente. ¡Vámonos, vámonos! ¡Que este tío está loco! ¡Estoy fuera! ¡Madre mía, este tío está loco! O sea, tengo la voz del presentador en la cabeza todo el rato. Echa un poco más para adelante, no puedo subir. Oye, qué guapo ha sido ver eso en directo, ¿no? ¿El qué? Pero tú, ¿qué has hecho, Mahmoud? Porque estabas... El hijo puta me ha puesto una factura de 20.000 dólares, porque, o sea, de 20.000 euros, porque dice que he estado con una puta. Pues le he puesto una. ¿Cómo? ¿Cómo? Una de una multa de acoso sexual que son 10 millones. No entiendo nada. ¿Qué estamos haciendo? Dos kills, disparos aquí en el... No entiendo muy bien por qué es en el agua, pero ha sido aquí a la derecha. Espera, se están disparando dos lanchas. Sí. Vale, vale, vigilad dónde voy. Pues las lanchas que tienes a la derecha. ¿Nicole? ¡Nicole! ¡No se te ocurra, ni se te ocurra! ¡Nicole, ni se te ocurra! Ah, pensaba que se iba a tirar. ¡Nicole, no saltes! ¡No! ¡Nicole, no saltes! ¡Ha saltado! No sé, se ha acercado al borde y se ha escurrido. A ver, ¿entonces qué hacemos? ¿Pasamos? ¿Vamos a...? ¿Qué hacemos? A ver, era un barco disparándole a otro barco. Y se lo dejamos ahí, que se ahogue, se la coma un bicho. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? A ver, Nicole, era un barco, una lancha, ya se ha ido. Pues a ver, es que el perímetro ya te está todo a la perfección. A ver, ¿cómo te podemos recoger, Nicole, ahora? ¿Que tú para qué te tiras? ¡Hay una lancha! ¡La veo! ¿No vas a robar la lancha? ¡Gente encima del barco, ¡Pero no han hecho nada malo! Pues a saber, a lo mejor está muerta. ¡Vamos para allá, Nicole! Oye, Mahmoud, estoy nervioso. ¿Qué hacemos? ¿Notificamos? Yo creo que no deberíamos estar ahí, ¿eh?
¿En serio? No me jodas, mamut. A ver, ¿puedes decirme dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué ocurre? Pues una lancha con cuatro individuos y un helicóptero de la policía pegándose tiros. Yo me he subido al yate. Vamos. Querían subirse, pero les he pegado tiros y se han vuelto a ir. Y ahora mismo les estoy viendo desde acá. Mahmoud, yo no sé esto, No lo veo. No, yo creo que huele muy mal, ¿no? Creo que vamos a morir hoy. Voy a ver si el barco está limpio. Creo que esta vez con la memoria selectiva no será suficiente, Mahmoud. ¿Hacia dónde se fueron? Se fueron dirección industrias, pero por el agua. ¡Sal de ahí, Nicole, por Dios! ¡Pero que yo no quiero cocaína! ¡Móntate, por Dios! A ver, lo mismo podemos sacarnos un dinero extra. ¿Pero último aviso? ¡Buenos días! Hola. ¡Ay, hola. No me lo creo, tía! Hola, preciosas. Hola. Agárrense. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, yo le agarro, no pues se preocupen. ¿Cómo me alegro? ¿Qué dices, tía? ¿Que no te escucho? Mamá, tío, te dije que te quitases el moño, tío. Ay, lo siento haberte decepcionado, tía. ¿Me perdonas? Como te pillé durmiendo, te arranco el moño, ¿eh? Ay, no, no me digas eso, amiga. Pues claro. Solo una puede llevar moño aquí, ¿eh? Y no eres tú. ¿Tú eres la reina del moño? ¿Cuanto más pues alto claro. el moño? No, no continúes por ahí, ¿eh? ¡Vea, va! ¡Por acción! ¿Dónde vamos? Pues mira, un chico está envenenado. Vamos a ver qué ha pasado. Se ha envenenado. Me la suda. Vamos a ver qué ha pasado. A lo mejor está echando espuma por la boca. ¿Pero qué hacemos? ¿Le hacemos un boca a boca? Pues yo qué sé. Solo haces tú, Nicole, yo no. Tiene que ser algo más jugoso. Pero vaya a ir de mientras. ¿Queréis ir? Sí, te mientras que sale algo. Venga, vamos, por hacer algo. Se ha envenenado una persona en el Bahamas. Sitio de puteros y guarros. Ahí va. Dueño Sergio Leone. ¿Qué hace? Buenos días. Por eso el dueño. Van intoxicados. Está el dueño dentro. Ha dicho que no se hace responsable de su acto. Señora gente, ¿cómo? Señora gente. Le he pedido un destí y mandó la bebida alcoholizada con algo. Y sí, mareado, sí, yo estoy de testigo, Han envenenado. Venga, decirme quién ha sido. ¿Dónde está? ¡Buenos días! Yo vengo los avisos que me mandan. Y si me ha mandado un aviso aquí es por algo. ¡Hombre! ¡El Can mueve! Oye, me acabo de tirar un rapel. Y a la guapa de tu amiga. Es que os podéis tomar una copita a mi favor. ¡Que soy un hombre, gilipollas! Oye. Pónganme música, picha, que me cortáis. Le parece que estoy viendo. Hostia, la mega, hostia, la mega. Hostia, la mega. ¡Joder! ¡Quita, hombre! ¡Que quiero ver al mono! Eso digo yo, gracias, Amancio. ¡Ahí el mono! ¡Ahí el mono! Vale, reina. Escúchame, porque. ¡Oh, mira, mira! ¡Ahí! Esto es all exclusive. ¿Por qué parado, tío? Porque tenía que bailar el mono. ¡Mira el mono! ¡Ole! De la selvita y todo eso, ¿no? Además, mi culillo buñuelo hace ventosa en la barra y no me caigo, ¿sabes? ¡Ole! ¡Ole! ¡Yo no va para arriba! ¡Mira el mono! ¡Mahmoud, va para ti! ¡Hostia, que va a bailar, que va a bailar! ¡Uy! ¿Nicole? ¡Uy, señora! ¡Nicole! ¡Nicole! ¿Molinillo, pasa? Nicole. ¡El del molinillo! Pero, Nicole. Venga, vamos a bailar. La reunión. Usted, señorita, escúcheme. ¡Que soy hombre! Señorita, venga conmigo, que le vamos a hacer una ¿pero prueba. ¿Pero qué hace? No se ¡me cago en la hostia! ¡Señor, hombre! ¡Que soy! Vamos a lo... ¡Que no se resista! ¡Déjese llevar! Escúchame, el del molinillo. ¿Cómo te llamas, Ramoncín, no? Rodolfo. Amancio. Ah, Rodolfo. Ah, no, Amancio. Ramón, soy el dueño. Ah, Ramón, escúchame. Rodolfo, soy el dueño. Escúchame, vas a hacerle un baile a esta mujer y si se pone cachonda, te ficho. Y si no, no. ¿Vale? Tu boca solo... tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Me cago en la hostia. Tu boca... Amancio, hermano. Silencio, por favor, que estás haciendo una performance. Aquí. Por favor. Soy una candela, soy una llamada. Que cuando siente ritmo. Nicole. Señorita. Bueno, ustedes ¡que están, soy un hombre! Están... Bueno, ¡joder! Ustedes están, ¡hombre! Ustedes están más que confirmados porque aquí la señorita. Bueno, policía yo lo que oye, busco, mira, lo que busco me cago aquí, la hostia. Entonces, lo que busco aquí ¿qué es le pasa a esta señora? Joder, yo qué sé, porque le pasa. ¡Que soy un hombre! Pero cebolla, ¿qué me cago en la hostia! Hay un mono intentado matarme, vete yo aquí. Voy. Hostia, ¿qué es ese día? Ay, pero literalmente te has ido, estoy fuera. Y la caída al lado.
puesto a incautar todos los vehículos y ha venido un mono con un cuchillo y me ha dicho que dónde están sus coches. Le he hecho la culpa a un viejo y me he tenido que ir. Escúchame, Seo, me decía Frank Cuesta, Seo, me decía Frank Cuesta. Hostia, una más. Una hoja nerviento. Madre mía, Marbella. Vamos al hospital. Nicole. ¿Acabo de escuchar un gemido? Sí, así. ¡No, no, Magmundo! ¡No, no! Todo bajo control, tío. Esto es Marbella. ¡Uy! ¡Perdón! 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 ¿Se encuentra bien? Pero… ¿Qué narices? ¡Señor! ¡Sin aire, patrulla! ¡Asco! ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Está usted bien, señor? ¿Se le ocurre? ¿Y vosotros que vais como loco? Lo sentimos, es que… ¿Hemos saltado por el puente? ¿Cómo que encima? ¿Cómo loco? ¡Lo has dejado tonto! ¡Encima! ¡Mira qué has hecho, Mahmoud! ¡Lo he dejado francés! ¿Está usted bien, señor? ¡Uh, bonito bigote! Se parece a Camilo, el de tutu, ¿vale? Sustituto. Sí, sí, a mí pero… A mí me gusta mucho tu pecho. ¿Te pareces a…? Otro con el pecho, que es un jersey de cuello bajo. No. Sí. Ah, no, no. Lo que pasa es que tú no entiendes de moda francesa. No, tú tienes el cuello bajo, pero no… ¿Vienes aquí a contaminarme? Toma esta. ¡Ay, bo! ¡Habla mía! ¡Ay, bo, Mahmoud! ¡Ya, Nicole, Nicole! ¡Hostia! ¡Ay, Nicole! ¡Hostia, Nicole! ¡Nicole! ¡Nicole! ¡Mamá, mira lo que te ha hecho! ¡Dios! ¿Qué te ha hecho? ¡Tanta madre! ¡Se ha tocado así los huevos y te ha hecho todo de dos! ¡Coy! ¿Qué? ¡Hombre! Pero. ¡No, parad, parad! Listo. ¡Parad ya, señor! ¡Señor! ¡No pasa nada! ¡Está usted bien! ¡Señor! ¡Mira cómo la habéis dejado! ¡Señor! ¡No, no, pero no insulte más! ¡No insulte más, señor! ¿Quién me ha llamado asesino? Váyase, yo lo protejo, señor, yo lo protejo, váyase. Todo ya bien, está, ya, ¿eh? Ya está bien, hombre, ya está bien. ¡Lo sentimos! ¡No, no! ¡Me cago! Uf, espérate, que soy malísimo. ¡No! ¡No, puta! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Dime, dime. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué pasa? Nada. ¡Ese! ¡Al chino de mierda! ¡A por ellos! Camine, los dos. Venga, compañero, le cambiamos el coche. ¡Que se jodan los criminales! No, nos lo encaquisteis. No. Me coméis la polla, eh. Que nos tenemos que ir con el coche, que si no, no lo puedo llevar. No, a nosotros no, señor. Hostia, no, pero no pegues. Pero, Nicole, no pegues. Pégale duro. Compañera, le voy a fucking acribillar. Pero, Cáceres, pero, Mahmoud. Hostia, ¿está usted bien, señor criminal? Vamos a calmarnos todos, que estamos un… Me cago en la hostia. Joder. Pasa? Bueno, vamos. A ver, ¿cómo? ¿Qué pena? Vamos a ver, que llevamos una hora aquí esperándote. No voy a aguantar una semana. Yo sé que no voy a aguantar literalmente una semana. No, tú sí, entonces me lo creo. Ya. ¡Hostia! ¡Ey, ey, aquí a la derecha! ¡Para! Joder, qué puntería. ¿Pero qué hacéis? ¡Mahmoud! Yo no quiero nada, de verdad. No te voy a pegar. Si yo no quiero nada, pero venid a pegarme. Ya, ¿por qué venid a pegarme, puñetazo? Pero un filete. Así ella primero a pegarme. Espérate, vamos a hacer una… Vamos a hacer una cosa. Déjame… Lo primero, las esposas. Lo segundo, escoltarte. Y lo tercero, ¿sabes volar? ¡Ay, no, Mahmoud! ¡Mahmoud! ¡Mahmoud! Sí, Amancio. No, recuérdalo no, como un héroe. ¡No! ¡Mahmoud! ¡No! ¡No! ¡El niño prodigio! ¡El niño prodigio, tío! ¡Mahmoud, tío! ¡Que este tiene voz de niño prodigio! ¡No puedes hacer estas cosas, tío! Ay. ¡No, no! ¡No! ¡La mierda! ¡No! ¡Me cago en la hostia, tío! ¿Estás bien? Me ha reventado. Espera. Se lo merecía.
Déjalo aquí, vámonos, vámonos. Madre mía, tío. La que no se ha hecho, no se ha mirado la cara, te lo he dicho. Claro, porque este niño es un prodigio, tío. No hay que tocarle los huevos. Oye, Nicole. No sé, Nicole. ¡Hostia! Ya hemos dado, hostia. ¿Nicole? Que no, que hemos ido a por el hijo puta. Ya voy yo sola porque no se puede confiar en nadie. Buenos días, Picoleta. ¿Cómo me ha llamado? ¡Que soy un hombre, gilipollas! Nicole, es que. No tenía solo un rasguño. Porque este es el de The Weeknd versión metro 50. Bueno, porque tiene acondroplasia. ¿Ah? No, no soy el de The Weeknd. Es que tengo acondroplasia. Espérate, que ha llegado el de. Ha llegado Michael Jackson cuando era joven. ¿Lo que haces temeando? Yo ver en el chocho tu hermana, llovió. ¿Que se ha meado encima del patrulla este? Y este está encima del tejado, pero ¿qué es esto? Pero que vaya bien, señorita. Buen viaje. Que soy. Me cago en la. Ah. ¿Qué? Una cosa, señorita, aparca de un sitio donde no se puede aparcar. Vámonos. Vaya lo que voy a hacer. Casi. Dale, dale. ¡Marcio! ¡A la mierda! ¡Que se joda! ¿Qué haces? ¡Me cago en la! ¡Ey, ey, ey! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Marcio! ¡Luego se queja! ¡Que me está persiguiendo! ¿Qué hago? ¡Salta, salta, salta a la derecha! No. ¿Salto? Espera, espera. Ya está. ¿Dónde salto? A la derecha, tú métete a la derecha y aquí, yo que sé, salte. O... ¡Hostia! ¡Oh, me toca! ¡Una palmera, a mí que salta! ¡No nos ha visto! ¡No nos ha visto! ¡No nos ha visto! ¡No nos ha visto! Voy a intentar acceder a la autopista de nuevo. ¡Que viene Stuart Little! ¡No, no! ¡No, sigue! ¡Que viene Stuart Little! No, ¡no tira, no tira! ¡Le voy a hacer el lío, mira, Sí, pues lo tienes aquí. ¡Joder, qué lío! ¡Cine, cine! Pero venga, que yo le arreglo el coche. ¡Me cago en! ¡Tírese por aquí a la derecha, Mancio! Pero sin chocarte. Bien. No, ¡hostia, mira, no vas a poder escape! No vas a poder repararlo, ¿Tú crees? Tú, aquí no ha pasado nada. ¡A por la ley! ¡Joder! Ey, ¡venga acá, venga acá, venga acá! ¡Ey, cuidado, cuidado! Perdón, perdón. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Pero qué? ¡Pero! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, ¡ayuda! ¡Toma! ¡Ven, ayuda! Ven, toma! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué haces? ¡Joder, qué asco! ¡Toma! ¡Me cago toma, en la hostia! Toma. ¡Ayuda, Mahmoud! ¡Me está hablando por el culo! ¡Mahmoud! ¿Pero qué hace? A ver, ¿qué nos espera? Oye, Mahmoud. ¿Tú te consideras un fuckboy? Yo, más o menos. ¿Sí? ¿Haces mucho el cuchi-cuchi? Yo, una vez por... Yo como un paracetamol cada 8 horas. ¡Hostias! Yo sigo virgen. Porque me dan miedo las mujeres. ¿Que te dan miedo? Sí. Te mienten, te engañan. Juegan con tus sentimientos. Es como los perros, cuando sienten que tienes miedo, te atacan. Entonces, ¿les tengo miedo porque me tienen miedo? ¿Porque les tengo miedo? No, realmente ellas tienen miedo porque tú les tienes miedo. Eso incrementa el miedo que ellas tienen. Por lo tanto, como ellas tienen más miedo, tú acabas teniendo más miedo. ¿Ah? ¿Tiene sentido? Pues no entiendo muy bien tu miedo porque en cuanto has visto a Nicole has dicho ¡vamos a patrullar con Nicole! No, porque lo ha dicho ella. Ha dicho ¿por qué con vosotros? Y ha dicho pues sí, porque Nicole me cae bien. ¡Oh, mira, mira! Hay un atraco de esos, ¿quieres? Vamos, dos enanos. Informo a las personas que están en esta frecuencia que no van a trabajar y van a estar tocándose el santo coño todo el puto día, por favor, que se salgan de esta frecuencia, gracias. Hostia, vaya coche. Mira, son los del hospital. Siempre son los mismos. ¿Cómo es que lo has dicho? No te preocupes. Pero son lo cuatro. Tengo controlado. ¡Ha llegado la ley, chaval! ¡Joder! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué haces? Lo siento, lo siento. Hola, hostia. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí comprando, hola. ¿No? Sí, yo comprando. Haciendo la compra, ¿no? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tenéis para cenar? ¿Un poco de proteína? Hamburguesa. ¿Y usted? Yo lo que viene siendo su encarcelamiento. No, no, sí, yo no he hecho nada, señorita. ¡Que soy un hombre! ¡Qué manera! ¡Un hombre! ¡Cago en la disculpe, hola, señor. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Aquí, levantarme las manos, darme todo lo que habéis sacado ahí dentro. ¡Ey, la metralleta! ¡Ja, ja, ja, que es broma!
Espera, que voy a pedir refuerzos. No, no pida refuerzos. Hombre, no, con el coche que me llevas aquí de Fernando Alonso. Tío, pero relaja, si ¿qué pasa? ¿No puedes con nosotros pero, o qué? A ver, pues no. Yo no entiendo. ¿Cuántos sois ahí dentro? ¿Cuántos hay aquí dentro? Nicole, ¿me recibes? Dos y medio, cabemos perfecto. Dos y medio. Interrogo, ¿hay alguna unidad libre? No entiendo qué está diciendo. ¿Unidad libre para qué? Cambio. Para un 6 Adam en un atraco. Que no sale contigo, aguarde. Gracias. El coche es un Centorno. ¿Pueden llevar uno de esos coches pepinos? Sí, ahí mando un 6 Adam. Mande 10-20. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿El Plex o el Mariana? El Plex. Que le han puesto un bicho en la podia. Plex tiene 0% de posibilidades de ganar al Mariana. O sea, perdón, al revés. Mariana tiene 0% de posibilidades de ganar al Plex, ¿eh? Ah. Tiene sentido. Gente, nos escapamos ya, gente. ¿Ya? Ah, pues vámonos, venga. Pero que yo no los voy a atrapar con este coche. Hombre, tío. Sí. Venga, vámonos. Portaos bien, ¿eh? O los pillas o los pisas. Hostia. Voy. Que no puedo mirar para los lados. Interrogo, ¿toma usted cabeza? Hostia. Sí, por el vehículo. Interrogo, ¿hago código 100? No, siga en cola. De acuerdo, sigo la cola. Cola. Eso es muy sexual. Bueno, quédese cerca de mi cola. Está bien, cambio. Me parece perfecto. Agmut, estoy nervioso, ¿eh? Pero si no tienen nada que hacer, si lo tienen que pillar ellos. Mahmoud, he hecho una exhibición de cómo ser policía. He pedido yo solo un 6 Adam, me he puesto la referencia. Ha sido alucinante. Mahmoud, me da pena que dentro de dos días te vayas. Sí, eso es cierto. Quizá mañana. Salimos de Garajeros a seguir a la derecha y toca por debajo del puente. Me drama mucho el coche, tío. De nuevo a la derecha. Eso es que no sabes conducir. Estamos en stand-by. Vamos para la derecha de nuevo. Pasamos por el ante garaje rojo. Joder, tío. Venga, macho, estás mejorando. Gracias, gracias. Suerte que yo creo que los podías haber pillado. Continúe, por favor. Narra. No tiene visual. di que sí, por Dios. Invéntate una historia, Mahmoud, no me dejes mal. Mahmoud, invéntate una historia, Mahmoud. Lo he perdido, Mahmoud. ¿Mahmoud? 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 Sí, perdón, es que mi compañero ha tenido un problema. ¡Mahmoud! ¡No me abandones en este momento! ¿Tiene visual o no? Aviso, hemos perdido el visual. Tranquilo. Lo siento. Si lo vemos y si no. Cada uno a su frecuencia. ¡Mahmoud, tío! Está para central, cambio. ¡Me has abandonado! Central. La necesitamos sellada, por favor. Nos encontramos en el último 211 aquí en Rose Street. Perfecto, mande 10-20. Mi compañero ha tenido un problema. Ahora entiendo todo. Está bien, listo. Central, ¿me recibe? Mi compañero ha desaparecido, tío. ¡No! ¡No! Central, aquí la asignación, ¿me recibe? ¡Comisario! ¿Qué quieres, Amancio? Solo quería desearle un buen día y espero que le vaya bien. Baja a la sala de interrogatorios de inmediato, Amancio. No estoy en comisaría. Tienes que interrogar a un hombre, ven aquí. Y trae el estuche, con los bisturís y todas esas movidas tuyas. Voy, señor, de camino. Soy la puerta a comisaría, ¿me he visto de alguna forma? Al calabozo, experto. ¿Vestido de policía? De como quieras, o de torturador, lo que tú prefieras. Tienes que sacar la información al hombre que habla raro, ¿vale? Vale, ¿qué le saco? Pégale lo que quieras. Vale. ¿Qué ha hecho la policía corrupta de comisaría? Vale. Ha llegado el experto. Perfecto. Perdón. ¡A ver, me cago en la puta! Dejarle hueco para trabajar. Sí, aparto. Ah, bueno, vale. Por ahí. ¿Quién me hace perder el tiempo? ¡Me cago en la hostia! Señor, perdone, ¿cómo me dirijo a usted? ¿Se puede dirigir? Pues me cago en tu puta madre, por ejemplo.
Me cago en tu puta madre. El tema está en que ellos me han detenido ilegalmente. Yo ya he dado la información que tengo. No tengo nada más que dar. Detenido. ¡Queremos más información o te vuela la rodilla! No, es que... es que la rodilla la uso. A ver, un segundín. Igual... Me lo he inventado todo, ya está. ¿Puedes hacer que se caiga el otro, porfa, compi? ¿Qué coño está pasando ahí? Escuche, Santa Claus. Escuche, de verdad. Rodolfo, habla. No, habla. Pero es Santa Claus o Carmen de Mairena. Quiero decir. Empieza a decir todo lo que sabes. Estoy aquí otra vez. ¿Qué, experto? ¿Haces tu trabajo o qué? Sí, lo estoy haciendo. No he podido aguantarme. He tenido que soltar todo. Ah, ¿ya lo ha dicho? Sí. Bueno, pues nada, Mancio, puedes irte. ¡Gracias! ¡Oye, esto ha sido divertido, eh! ¡Que tenga un buen día! ¡Qué guay me lo he pasado! ¡Soy Amancio! ¡Me cago en la puta! ¡Joder, soy Amancio! ¡Amancio! ¡Amancio! ¡Soy Amancio! ¡Que soy Amancio! ¿Qué soy tú? ¡Mahmud! No me suda polla, seas Amancio Ortega o el dueño de Mahmud. ¿Pero cómo vienes aquí con un pistola así? Me están subiendo los vatios. ¿Quién eres? ¡Soy Mahmud, Sasa! Amancio, ¿qué haces? ¿Cómo que eres Mahmud? Yo estoy aquí. ¡Yo tengo delante! Ay. ¿Quién eres? No, Amancio, perdón. Soy Mahmud y es que eres tonto. Vea, que me quito la máscara cuando aprenda cómo se haga. Vine ayer a poner una denuncia porque un policía me atropelló. A mí, sí. Es importante. ¿Ah? Y yo me comí el pato. Uy, este como chía. Espera, bien. Hostia, ¿puedo consultar un momento? Sí, claro. Claro, espéreme. Por favor. Oye, gente, mira, me preguntan aquí por un caso de atropello. ¿Alguien sabe algo? Nadie lo va a admitir. Fue un policía quien me atropelló. Espera, que me están diciendo todo. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Espera, que va a preguntar al comisario. Vine ayer para poner la denuncia. Me están diciendo todo. ¿Vale? Y hoy, dijeron que viniera hoy a dar declaración. Vale. ¿Con quién? Con la policía, no sé. No, pero ¿qué policía la atendió? No sé, era una chica rubia. Ah, vale, sé quién es. O era pelirroja, no me acuerdo. ¿Está Jennifer? Ajá. Vale, en 10 minutos viene. ¿Puede venir en 10 minutos? Nosotros hacemos lo mejor para nuestro pueblo y nuestro pueblo hace lo mejor para nosotros. ¡Corre, Mahmud, corre! ¡Saca un puto coche ya, Mahmud! ¿Dónde vamos? Pues que tenemos 10 minutos para salir de aquí. ¡Corre! ¿Pero qué ha pasado? Pues me ha dicho que quería rellenar una denuncia. Sí, voy a poner yo ahora. No sé ni cómo se hace eso, ¿sabes? Voy a poner a rellenar una denuncia. Entonces he hecho un mini invento y le he dicho que 10 minutos va Jennifer. ¿Qué quiere Jennifer? Pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, ha salido todo bastante bien. Eso sí, lo más seguro es que cuando se entere el comisario me va a echar. No pasa nada. Diremos que nos mandaron a un aviso prioritario o algo.